Julio Basulto, buenas tardes. ¿Hacemos 10 sentadillas? No, ahora no. <laughs> buenas tardes. Sería raro, ¿no? Sería raro, sí. Porque aparecería y desaparecería la voz. En el... <laughs> bueno, sí, bueno, bueno, podrías, podrías cogerlo en lo lo la mano. Hacer, así llevas hacer. peso. Lo estoy haciendo, ¿eh? Sí, los sentadillas, <laughs> Claro, claro. Es verdad, es verdad doy, doy fe de ello. Sí, sí, estoy aquí sentado. Bueno, cuando la industria se involucra en la formulación de políticas, pueden estar seguros de que las medidas de control más eficaces serán minimizadas o dejadas de lado por completo. Bueno, la frase es de la doctora Margaret Chan, ex directora general de la Organización Mundial de la Salud. Pues bien, según una reciente investigación, la mayoría de los españoles apoyamos políticas alimentarias saludables y sostenibles, que son las que están exentas de injerencias de la industria alimentaria. Y para ello, nos acompaña hoy en Vida Sana la doctora Cristina Cabero Esponera. Cuéntanos quién es la doctora Julio. Pues bueno, tiene un largo, larguísimo currículum y vamos a resumirlo: es médico, desde luego, es máster oficial en salud pública, se dedica a la especialidad de medicina preventiva y salud pública, una especialidad muy importante, colabora con la Asociación Española contra el Cáncer y ha participado con la Cruz Roja, formando parte del dispositivo de acogida de las personas evacuadas de Afganistán y para los refugiados procedentes de Ucrania. Pues enhorabuena eh, por esa labor. Cristina, buenas tardes. Buenas tardes, Carles, buenas tardes, Julio y a todos los oyentes desde la radio que está. Estoy súper contenta de estar aquí por fin en la radio. Qué bien, bienvenida, muchas gracias. <laughs> pues ya, no. desde hoy su casa. Bueno, te puedo tutear, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Sí, sí. Si es un adolescente. Sí, por eso, lo digo. Por, eso lo digo. por eso lo digo. Los cargos esto es porque súper pero... <laughs> sí, 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 sí. Bueno, la semana pasada en la pregunta sana justamente formulábamos esta pregunta. ¿Qué es la captura corporativa de la salud pública? Yo no tenía ni idea, uh -huh. pero ya que te tenemos aquí, Cristina, eh, cuéntanos... Sí. Bueno, ¿qué contarías tú de todo esto? ¿Cómo uh -huh. contestarías tú a esa pregunta? A ver, en palabras de ir por casa que digo yo, eh, hablamos de captura corporativa cuando las decisiones políticas se toman eh, buscando un interés particular, a menudo buscando un interés casi siempre económico, en lugar de lo que tiene que ser, que es buscar el bien de todos, el bien de la población. Uh -huh. Cuando hablamos de políticas que van a regular algo que es perjudicial para la salud, como puede ser el alcohol o alimentación no saludable, hablamos de captura corporativa en salud pública. Uh -huh. Lo que ocurre es que los intereses de la industria que trabaja con estos productos son totalmente opuestos, chocan mucho con la salud pública. Entonces, a la industria no le interesa que haya nada que regule sus ventas. Porque mediante la publicidad pues, obtiene muchísimas ganancias. Entonces va a tratar de evitar por todos los medios que se implementen políticas. Uh -huh. Y esto lo va a hacer eh, anticipándose y promoviendo pues, medidas centradas en campañas educativas que se centren en la responsabilidad individual o medidas de carácter regulación, pero siempre. Eh, Autorregulación, es, yeah. es decir, normas creadas por la propia industria. Mm -hmm. Y no es. Eh, las estrategias de captura corporativa no, no son solo dirigidas a los políticos, como pueden ser. Se han visto casos de corrupción, casos en los que participan en reuniones mediante representantes para la toma de decisiones en reuniones de alto nivel. Uh -huh. O sea, no va solo dirigidas a políticos, también hay dirigidas a, a expertos científicos. Eh, hablo, pues, por ejemplo, casos de financiación de proyectos científicos para luego poder sesgar los resultados. Uh -huh. eh, y también hay casos de captura social, casos de, dirigidos a la, a la población, en los que la industria eh, se dedica a a difundir mensajes engañosos, eh, por ejemplo, pues no hay alimentos buenos ni malos, hay que comer de todo, uh -huh. para, ¿os suena, no? Pues para tratar de que limpiar un poco su imagen y son estrategias de captar consumidores. Uh -huh. Sí, sería como secuestrar, secuestrar la salud pública. Exacto. Sería como una visión así, porque si la palabra captura no suena así como alejada de de lo que nos podemos imaginar de lo que ocurre, viene a ser un poco esto. Es decir, tenemos una decisión de salud pública que nos afecta a todos y de repente alguien cuyo interés no es la salud pública, sino su dinero, pues es el que acaba influyendo en las decisiones. Ayer compartía el abogado Fran Ojuelos, que tendremos luego un pequeño audio suyo, sí. compartía en su cuenta de Twitter una noticia publicada en el país ayer precisamente que reza lo siguiente. La cumbre del clima de Egipto reúne a más lobistas de los combustibles fósiles que las de que la cumbre de Glasgow, es decir, hay 636 personas vinculadas a las compañías de petróleo que están en esa cumbre del clima y Franco pone en su cuenta de Twitter. Esto es una captura corporativa del futuro directamente. Totalmente. De nuevo, pues, un ejemplo, ¿no? No sé si estás de acuerdo, Cristina. Yo sí, sí, totalmente. O sea, es la, la industria petrolera disfrazada de, de cambio climático, o sea, o sea de sí, sí, sí. lucha contra el cambio climático. El lobo disfrazado de cordero. Uh -huh. Bueno, pues quiero recalcar antes de seguir que la medicina preventiva, la especialidad de Cristina, no solo trata de vigilar y prevenir las enfermedades transmisibles, es decir, las que se transmiten, las que se contagian, como las infecciones, sino también se encarga de la vigilancia de las enfermedades no transmisibles. ¿Qué es una enfermedad no transmisible? Pues por ejemplo el cáncer. El cáncer no se contagia, ¿no? Uh -huh. O yo qué sé, una enfermedad cardiovascular, una hipertensión. ¿no? Estas enfermedades son la primera causa de muerte en nuestro país y por eso es tan importante que la tengamos hoy aquí. Así que por favor no desconecten, este programa, no de verdad. Es que este programa de hoy es muy importante para la salud pública. Bueno, en la investigación se titula, la traduzco del inglés, opinión pública sobre las políticas alimentarias para combatir la obesidad en España, publicado en International Journal of Environmental. Perdón, Environmental Research Public Health, ¿lo he pronunciado bien, Cristina? Perfectamente, <laughs> Julio. Y lo firma nuestra invitada de hoy, la doctora Cristina Cabrera Esponera, pero también la doctora Sara Fernández Sánchez Escalonilla y el doctor Miguel Ángel Rollo Bordonada, uh -huh. que nos ha acompañado, como sí, sabes, Carlos Mesa, en alguna ocasión. Si te parece, Cristina, empezamos por la introducción de ese artículo científico, que por cierto es gratuito, es decir, está gratuito en Internet, ¿vale? Dado que allí dais un dato que pocas personas conocen, la relación entre bajos ingresos y el mayor consumo de ultraprocesados. Sí, a ver, aquí mmm, no se trata de que las personas con bajos ingresos no sepan lo que es bueno y, o sea, lo que es no es saludable, ¿no? O sea, uh -huh. o sea saben perfectamente que una manzana es, es más saludable que, que un bollo, ¿vale? Uh -huh. El problema está en que el precio de los alimentos es un factor muy importante y lo tenemos muy en cuenta a la hora de decidir qué alimentos escogemos. Uh -huh. Entonces, lo que ocurre es que los alimentos ultraprocesados y no saludables son, de lejos, mucho más baratos que los, que los, que los frescos y que la fruta y la verdura, uh -huh. hablando claro. Sí. Eh, si a esto le sumamos que la, la, el mundo del marketing alimentario está dominado por los alimentos por, por las por la industria de los alimentos no saludables y que el colectivo eh, de los de la población con bajos ingresos se ve mucho más afectada y es más vulnerable a este tipo de publicidad pues tenemos la ecuación perfecta para que se aumente la brecha socioeconómica uh -huh. eh, la solución pasa por aplicar políticas que rebajen el precio de la, de la fruta y la verdura y de los alimentos saludables. Y que, eleven. y que eleven y que se pongan impuestos a los alimentos no saludables y que el beneficio de, de estos alimentos, o sea, de, de estos, el, impuestos, de estos sí. impuestos, no se lo lleven la industria, sino que, se, que sirvan para ayudar a estas familias que no tienen este fácil acceso a la... Uh -huh. Alimentación saludable. Uh -huh. Y a todo esto, decíamos la semana pasada justamente con Miquel López Iturriaga, que está con nosotros una vez al mes, que para mitigar el cambio climático es preciso cambiar también la opinión pública, ¿no? Y que afortunadamente los medios, los medios de comunicación, cada vez hablamos más de todo esto. Yo no sé si sucede lo mismo en este caso. Lo digo porque en el texto explicáis que la opinión pública es un, un factor que afecta la viabilidad de las políticas. Porque los políticos se muestran más dispuestos a implementar una política si ésta recibe apoyo popular. Claro. ¿Sucede o no sucede? Claro, es que, a ver, eh, si una, una política puede ser buenísima, pero si no cuenta con el apoyo de la población, pues apaga y vámonos. Claro. Pero yo en este caso no emplearía la palabra cambiar la opinión, porque tal y como muestra el estudio, es que ocho... Y no, o nueve, en función uh -huh. de la política de la que estamos hablando. Ya estamos convencidos. Claro, ¿no? es, es, o sea, claro, ya estamos hablando, de ya partimos de que la población española eh, ¿Quiere? quiere que se implementen políticas eh, para regular la situación actual. Lo que no se puede es lo que está, lo que está ocurriendo en España, que es eh, dar pasito a pasito. Eh, y empezar con medidas eh, educativas y empezar diciendo: no, no, es que es la persona, es el individuo el que tiene que coger las riendas y te, se tiene que responsabilizar. Sí. Porque eso es, se ha visto que lleva al fracaso. Y la Organización Mundial de la Salud, va basándose en la evidencia científica y basándose en lo que ha ocurrido en otros países que ya han aplicado políticas y que han visto donde se cojea es que hay que aplicar un enfoque integral en, do, en, el, en el que la educación y la política vayan de la mano uh -huh. y actúen a la vez. Uh -huh. es, a bueno, y miedo. lo que podemos ver es eh, que, si, si, ten, si aún seguimos con la duda, es que eh, el, el grado de aceptación de una política crece una vez se ha implementado y un ejemplo muy claro lo tenemos con la, con la ley antitabaco, que sí, es hoy en día es que a nadie se nos ocurre que alguien encienda un cigarrillo dentro de un bar, cuando mm. antes de implantar la ley sí que dudábamos un poco de sí, Uy, sí, qué raro será esto, ¿no? De hecho, casi la gran mayoría no, no lo veíamos nada claro y al final... Al final ha funcionado. Y ha funcionado, sí, sí. Sí, pues aquí tiene que pasar igual. Es decir, tiene que llegar el momento que la gente aplauda los impuestos a los productos malsanos. Aquí en Cataluña, como sabéis, lleva unos impuestos, un impuesto especial a las bebidas azucaradas. Uh -huh. Y eso se ha traducido, ya lo hemos hablado en alguna ocasión, sí. en disminuciones en el consumo importantes por parte de la población. Eh, y de hecho lo que ha pasado en Chile con los sellos negros, estos sellos de advertencias que te dicen alto eh, o demasiada sal o demasiado azúcar, se traducen en reformulaciones de sus productos por parte de la industria alimentaria y desde luego en un, con una disminución drástica del consumo por parte de la población. Pero oye, me voy a, me voy a estar adelantando a la respuesta que nos tiene que dar la <laughs> sí. doctora Cristina Cabero. Habéis hecho una encuesta con una muestra representativa de la población española. A ver si hay algún político escuchándonos, por favor, porque esto es importante, es decir, no es una encuesta cualquiera. Cogen una muestra representativa de la población adulta española, le muestran una serie de medidas políticas para mejorar nuestra alimentación, uh -huh. propuestas por autoridades en la materia, y a ver qué dice la población española. Pero antes de saber lo que dice, que bueno, ya nos has hecho algún avance, ¿no? de que 8 de cada 10 estamos de acuerdo, ¿no? ¿Cuáles son esas medidas? ¿no? Hemos dicho algunas, los impuestos, por ejemplo, a las bebidas azucaradas, ¿no? Pero seguro que hay más. Sí, eh, dentro de este estudio no hemos recogido todas las políticas, pero sí que en gran parte son las son las las recomendadas por la propia Organización Mundial de la Salud para regular los alimentados y bebidas no saludables que son causa directa de el, el sobrepeso y la obesidad. Entonces son medidas para combatir el sobrepeso y la obesidad, uh -huh. ¿vale? Entonces, están recogidas en cuatro ámbitos. Tenemos por una parte publicidad, por otra parte las de etiquetado que son se refieren a e implementar un sistema de etiquetado eh, interpretativo, un, un, un sistema de etiquetado nutricional uh -huh. que informe al consumidor de si se encuentra ante un producto saludable o no uh -huh. y que no sea engañoso, tipo NutriScore que tal sí y como señor. está actualmente, sí pues señor. se puede saltar el algoritmo a la torera. Tal cual. Eh, te, luego hay otras medidas de composición que hacen referencia, por ejemplo, pues a que se reformulen los alimentos de tal modo que sean más saludables, pues uh -huh. que tengan menos grasas no saludables, uh -huh. menos azúcares uh -huh. añadidos y, y menos sal uh -huh. Y por último tenemos las de provisión y venta. Y aquí tenemos recogidas, pues por ejemplo, las que prohíben que se vendan alimentos y bebidas no saludables en colegios o en centros donde se preste atención sanitaria, y acabemos con la situación de que vayamos a un hospital y podamos comprar chucherías o, o botellas de cava, que es que veo hoy en día hospitales donde, donde dan hospitales? para el sí, 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 sí. Madre Sigue mía. habiendo hoy en día hospitales donde puedes comprar una cerveza. Uh -huh. Ya, ya, terrible. Sí, sí. Bueno, vamos al audio, lo Venga. comentabas tú, Julio. Sí. Eh, tenemos un audio, un breve audio del abogado Francisco José Ojuelos, que nos resume su artículo Publicidad ilícita y salud, cerrar el círculo. Lo publicó en 2020 en la revista científica, revista de bioética y derecho. Primero lo escuchamos, escuchamos ese audio y después conversamos. Se intentan proponer soluciones jurídicas para un problema que tiene ya descrita una solución, el de la publicidad que sugiere propiedades saludables para productos para los que no se puede hacer según la ley, bien porque la tienen prohibida de forma clara, como las bebidas alcohólicas, o con base en la prohibición genérica que impide hacer publicidad engañosa, cosa que sucede cuando, por ejemplo, se hace publicidad de efectos saludables en alimentos malsanos. Cuando el legislador quiere, facilita que los jueces puedan entender que la publicidad es cualquier comunicación que sirve para atribuir cualidades a un producto o servicio que está en el mercado, que se puede vender. Dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, toda forma de oferta informativa, de prospección o de incitación destinada a promover la prescripción, la dispensación, la venta o el consumo, aunque no se presente como publicidad o no parezca publicidad. Esto se hace para evitar que se cuelen por la puerta de atrás entrevistas, noticias de un ensayo científico en ratones, artículos divulgativos o meros nombres de entes como X producto, todos lo conocemos y salud, que se han demostrado herramientas que se usan para hacer publicidad porque la definición de publicidad en las leyes generales no es la misma que la de los medicamentos, por ejemplo, además de basarse en un régimen de reacción privado en la que los poderes públicos tienen un papel secundario. En definitiva, lo que el artículo, creo, demuestra es que es fácil hacerlo, es fácil encontrar una solución, porque ya se sabe cómo. Lo que falta ahora es lo de siempre, romper la captura corporativa de la salud pública. Sí, señor, muchísimas gracias y nos escucha gracias. el abogado Francisco José Juelos, autor de un librazo, pues para mí es una referencia en, en el tema, que se llama El derecho de la nutrición. Doctora Cristina Cabero. ¿Está usted de acuerdo? Con el abogado? Yo estoy totalmente de acuerdo con Ojuelos y mira, eh, para empezar, en el caso del alcohol, la regulación vigente, lejos de ser laxa, está desfasada, porque es que mmm, primero... A, hay muchos vacíos y lagunas legales. Eh, se aplica solo a la televisión y hoy en día la mayor parte de tiempo de pantalla lo, pega, lo pasamos pegando, pegados en internet, en, internet, uh -huh. en redes sociales uh -huh. y ahí hay un vacío legal tremendo. Respecto a la regulación de alimentos y bebidas no saludables, pues, a ver, hace un año aproximadamente se redactó un borrador de un real decreto uh -huh. que estaba en procesos de tramitación hasta hace un mes, que pretendía regular la, la publicidad dirigida a, a, ni, a niños la publicidad infantil de alimentos y bebidas no saludables que todos lo celebramos claro y todos estábamos muy contentos es bien, por fin los niños Entonces, no tendrán por publicidad fin, basura claro y tal, tal. Sí. a ver tenía pero, sus tenía sus <laughs> pero pero bueno estábamos era como un gran amante bien, bien. y de ha repente ha pasado que el PSOE eh, lo ha paralizado diciendo que y, eh, no está bien redactado, que puede afectar a la industria y tal, y que ya había un, de, un decreto, que, que ya había un código, que es el código PAOS. Que es o sea, autorregulado. Y que es el, una el código PAOS no, no es más que eh, unas. Una serie de normas creadas por la propia industria uh -huh. que, se, si se las saltan, no pasa nada porque son creadas por ellos mismos uh -huh. y que son de carácter voluntario. Recuerdo, le recuerdo al PSOE que este, este Real Decreto se creó porque el código PAOS era insuficiente y no, se demostró que no se cumplía. Uh -huh. Entonces, estamos tropezando por la misma piedra. Uh -huh. Aparte que la causa-efecto entre la exposición a la publicidad de alimentos ultraprocesados y la obesidad está más que demostrada y es concluyente. Y vuelvo a recordar, en España más de cuatro de cada diez niños sufren sobrepeso y obesidad. Si los políticos paralizan eh, que se apruebe esta ley, lo que están haciendo es permitir que la industria siga generando un entorno besogénico uh -huh. y, y están agravando la situación y desde luego está claro que cualquier medida va a afectar a la industria eso lo tenemos clarísimo claro ¿no? claro Pero... entonces aquí mi pregunta está quién está al mando el psoe o la industria claro claro y qué es más importante la industria o la salud Claro. ¿No? De y, los que, y que es más rentable para la economía, te aseguro. La, las enfermedades crónicas claro, generan un gasto rentable, sanitario impagable. Que estemos sanos, ¿no? Es eh, lo rentable. Efectivamente. Eso es. claro. Mira, accidentes de tráfico cada año hay un millón. ¿vale? Bueno, mejor dicho, accidentes de tráfico no. Muertes por accidentes de tráfico cada año hay más o menos un millón. ¿vale? Muertes por enfermedades relacionadas con la nutrición hay 11 millones. ¿Permitiríamos que las normas de circulación las pusieran los propios conductores? No, señor. Como iría? Si no hubiese semáforos, si no hubiese señales de stop, de ceda, el paso, líneas continuas, ¿no? Pues que habría un montón de accidentes y que aumentaría la mortalidad. Uh -huh. No podemos permitir que la industria alimentaria ponga sus propias normas, que es lo que ha dicho ahora Cristina. La autorregulación, claro. ¿a qué se, se traduce? Bueno, pues en, en viva la virgen y en más obesidad, más enfermedades crónicas, más gasto sanitario, más mortalidad. Uh -huh. Volvamos al estudio, si te parece, Cristina. Sí. Que concluye, como has dicho, ¿no? que la población española estamos de acuerdo con las políticas que funcionan, como esta que acabas de comentar, ¿no? Como prohibir la publicidad de productos malsanos dirigida a niños. Y no solo en televisión, sino en cualquier medio que esté al alcance del niño, ¿no? ¿Qué dirías, por una parte, a los responsables políticos que nos estén escuchando? Y, por otra parte, ¿qué dirías a nuestros oyentes? Bueno, eh, en primer lugar, a los políticos les diría que es el Estado y no la industria quien tiene la obligación de velar por los derechos humanos y dentro de los derechos humanos está el derecho a la salud. Si los políticos no actúan, También. ya implementáis políticas alimentarias, lo que estáis haciendo es dejar que la industria continúe generando un entorno obesogénico. Lo que he dicho, causa directa de obesidad. Y estáis yendo en contra de los derechos humanos y eso es delito. Las cifras de sobrepeso y obesidad son alarmantes en nuestro país. Y es que estamos actuando tarde ya. A los oyentes me gustaría decirles que eh, hoy actualmente hay unos bueno, que sepan que hay unos vacíos legales tremendos, sobre todo en el mundo del marketing. Y que el marketing eh, dentro del mundo alimentario está dominado por el, los alimentos por la industria de los alimentos no saludables. Los alimentos frescos y poco procesados, al igual que tienen pocos ingredientes, pues es que eh, tienen. Eh, no tienen ninguna publicidad o tienen muy poca. Entonces, uh -huh. eh, esto nos puede ayudar también a la hora de saber si un alimento es bueno o malo, porque uh -huh. es que también eh, cuando vamos a elegir un producto Paradójicamente, cuando más eh, pa aparezca en su envase, mmm, rico en calcio, rico en proteínas, soy saludablemente bueno, soy, es que soy, soy digestivo, algo, ¿no? <laughs> pues es sí. que esto o bien nos está lo están empleando para di distraernos de algo o bien, vamos. En Dime definitiva. que presumes y Exacto. te diré de qué careces. ¿no? Exacto. Quiero sí, añadir sí. que justo esta semana, la doctora Mayra Berrastrollo, una gran uh -huh. autoridad en la materia, y el doctor Miguel Ángel Rollo Bordonada, coautor junto con nuestra invitada de hoy del artículo científico que tenemos sobre la mesa, pues han publicado esta semana en Gaceta Sanitaria un artículo también gratuito, ¿vale? que habla sobre el valor del concepto ultraprocesados, es decir, alimentos ultraprocesados, y nos vienen a decir que hay quien quiere hacer creer a la población, que no está claro lo que es un ultraprocesado que no es lícito utilizarlo porque hay sesgos, porque falta descartar los factores de confusión, o nos quieren decir que no está claro que los ultraprocesados se asocien con más mortalidad. Dicen en su estudio científico que la relación ultraprocesados-mortalidad es causal. Es decir, que quede claro a la población que los ultraprocesados son arriesgados para la salud. Uh -huh. Bueno, todo esto, hablabas de los productos que disfrazan eso de lo que carecen. Bueno, pues justamente la semana pasada vimos en tu cuenta de Twitter que hablabas de otro ejemplo de social washing o marketing disfrazado de filantropía y citabas un anuncio que se ha hecho muy popular además Cervezas 1906 de Estrella Galicia. ¿Nos cuentas un poquito eso de marketing disfrazado de filantropía? Sí, Cristina? a ver Carles, el washing es una técnica que emplean las in emplean industrias, sobre todo en uh -huh. el neuromarketing que, que ahora es limpieza, este... ¿eh? Sí, sí. El... <laughs> es un lavado de imagen lavado y de imagen, mediante sí. el cual eh, lo que hacen es pues eh, es una manera de engañosa de comunicar que sus productos o valores son respetuosos con algo por ejemplo tenemos ahora el greenwashing que esto uh -huh. con el cambio climático y la cop está tan de moda pues eh, han empleado el greenwashing para eh, teñir sus productos de verde y dado el vacío legal que existe, que no hay nada, no hay ninguna política que se lo, se lo impide, pues han puesto a todos sus productos falsas etiquetas de sostenible, bio, eco, etcétera. Y esto no es nada más que una estrategia pues, para crear un vínculo con el consumidor, uh -huh. ya no solo con el producto, sino con la marca, porque esto es como establecer una relación para que luego el consumidor vaya a buscar ese producto. Uh -huh. Y con el social washing ocurre algo parecido. Lo que pasa es que la industria va más allá uh -huh. y va a, a conocer, porque cada vez las campañas de marketing son más personales. Va, son más personalizadas. Entonces... Eh, Pero saben a quién se dirigen. Claro, entonces eh, invierten muchísimo dinero en sí. conocernos y en tener nuestros datos. Sí, sí. Entonces lo que van a tratar es buscar aquello que nos preocupa y uh -huh. que, cuáles son los problemas sociales que nos preocupan. Uh -huh. Entonces van a tratar de, de mostrar que están que, comprometidos con eso. Uh -huh. Entonces... Eh, si nos fijamos en el anuncio eh, empezamos a verlo y mientras lo vemos pues nos empiezan a, co a contar un mensaje y tal y es que nos olvidamos completamente de lo que nos están anunciando totalmente en este caso en el de la cerveza pues eh, nos empiezan a hablar de, de que si de la presión social de del empoderamiento de la libertad de la libertad de la, la, voluntad, la inclusión sí. tal y, pero a ver es que lo que nos están anunciando es la cerveza el alcohol es algo, es uno de los principales productos que se bebe por presión social. Es algo que al beberlo, pues a la larga te desempodera y, y que causa eh, dependencia. Pero es que de esto, cuando vemos el anuncio, no nos damos cuenta, nos dejamos uh -huh. llevar por el mensaje, pasamos uh -huh. a la emoción, el movimiento y tal, y pasamos de la razón a la emoción y terminamos por consumirlo. Claro, objetivo conseguido. Claro, objetivo la conseguido. La libertad para mí, la libertad es quitemos las barandillas del balcón, que son muy coartantes, o quitemos uh -huh. el cinturón de seguridad o el casco, que son muy coartantes. ¿no? Esa libertad te pone en riesgo y mejor que uh -huh. no la sigas. Doctora Cristina Cadero, especializada en medicina preventiva y salud pública, primera firmante de la investigación opinión pública sobre las políticas alimentarias para combatir la obesidad en España, muchas gracias por estar con nosotros. En las tardes, doctora. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Hace un placer. No, no dejéis de seguirla en Twitter o en Instagram, arroba cabero exponera, cabero con V, cabero exponera. Gracias, Gracias, Cristina. doctora. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Un abrazo. Bueno, voy a recordar los teléfonos. Enseguida charlamos con ustedes. 900-630-630 y 900-137-137, 900-630-630 y 900-137-137. Preguntas Ana Julio. La semana pasada preguntábamos por qué la lactancia materna protege el medio ambiente. Pues bueno, no deja huella de carbono, es un recurso renovable y es producida por las madres y consumida por los bebés sin polución, empaque o desechos, según la Organización Mundial de la Salud. Pero me ha escrito esta semana sí. que, escuche, que nos escucha siempre, le enviamos un abrazo y gracias por escucharnos. Ahora me ha dicho justo cuando venía hacia aquí que también nos escucha la doctora Violeta Ramírez Arroyo, la coordinadora. Oye, ojo, ¿eh? De alimentación y nutrición de la SENFIC, de la Sociedad Española de Medicina y Familia Comunitaria, que ojo. la tendremos en breve aquí hablando de vitamina D. Una gran experta. Muchas así gracias que por escucharnos. Un abrazo a las dos. Su juez Fresan, uh -huh. que es un referente mundial en aspectos de sostenibilidad y nutrición, nos ha escrito que la FAO ha establecido recientemente 16 puntos claves para seguir una alimentación saludable y sostenible. ¿Y sabéis cuál es el primero? ¿Cuál? El fomento de la lactancia materna. Uh -huh. Y ya que hablamos de la lactancia materna, también he recibido un email de Mariano Pose su web es muy sonada se llama pezaalrevés.com que resulta que han lanzado en España un proyecto que se llama Arronanas, ¿vale? Como Arronanas. mezcla entre arrullo sí. y nanas, Arronanas, un proyecto solidario que colabora con la Liga de la Leche España. Uh -huh. Es decir, con una, una entidad muy importante en aspectos de lactancia materna y colaborando con 5 euros que se destinan íntegramente a esa liga, recibes el link para descargar un álbum de canciones de cuna interpretado por pianistas de España y Argentina muy recomendado. Oye, tenemos un ejemplo ¿eh? ¿Sí? del pianista Juan Carlos Cambas. bonito, ¿eh? Brutal. Qué bonito, qué sí, bonito. Señor. Bueno, el ganador, en Venga. este caso ganadora esta semana, Rosa Rodríguez Reyes de San Salón y en Barcelona, es el ganador del libro, la ganadora del libro, Las recetas del comidista de nuestro querido Miquel López Iturriega, lo publica Place ¿Qué preguntas esta tarde? Pues pregunto algo que hay que decirlo más. Por <laughs> ¿Sí? eso, sí, lo hemos preguntado alguna vez, pero hay que decirlo más. Según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, los azúcares presentes en la miel... En los jarabes o en los zumos de fruta recién exprimido en tu casa, sí. ¿se consideran azúcares libres? Según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, ¿los azúcares presentes en la miel, jarabes o zumos de fruta se consideran azúcares libres? Si quieren contestar, las tardes.rtv.es, las y en juego un ejemplar del libro Más Vegetales, Menos Animales de Julio Basulto y Juanjo Cáceres lo publica de Bolsillo. Charlamos con ustedes. Participa en directo. Llama a los teléfonos 900-630-630 y 900-137-137. Las 6 y 54, qué mal vamos de tiempo. Sí. Las 5 y 54 en Canarias, empezamos en Madrid. María, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, María. Mira, tres preguntas eh, muy breves. Eh, ¿Qué cantidad de gramos por kilo de peso es recomendable en adultos de uh -huh. proteína uh -huh. para evitar déficit en vitamina B12? Porque yo soy tendente a, a carecer de vitamina B12, uh -huh. entonces eh, leí por ejemplo que para adolescentes no sé si recomendaban un gramo por kilo o algo así. Uh -huh. No sé si en adultos sería sería lo mismo uh -huh. y me estoy refiriendo a proteína de origen animal en uh -huh. este uh -huh. caso. Uh -huh. ¿Qué más? Qué más no. me, hola María. Ah, perdón. vale, te doy las tres. ¿Te ¿Te doy vos la tres? Tres. Sí, sí. Vale, gracias. la otra es eh, referente al perejil. Yo he empezado, bueno, tomo bastante perejil con la ensalada. Y yo antes dormía de un tirón y ahora me levanto dos o tres veces a hacer pis. Uh -huh. Entonces, yo creo que es por el perejil porque me he hecho bastante. Uh -huh. eh, entonces, bueno, pues un poquito si, si, si puede relacionar esto o no. Uh -huh. Y la tercera es en relación a la comple, completar proteína de origen no animal. En el caso mío serían semillas de girasol, cacahuete, que por lo que he leído son un 25% de proteína, pero no en este caso, si es una proteína que contiene todos los aminoácidos uh -huh. o hay que completarlo. Conozco el caso de los cereales completado con el arroz, pero desconozco si en este caso fuese necesario con qué completarlo. Bien. ¿De acuerdo? Uh -huh. Las tres preguntas. Muy bien. Pues vamos pues allá. Vamos ver, Julio. No está establecida una cifra de proteína concreta para salvar la B12. No está en ningún sitio. Sí, no. si, si tecleas en Google Protein requirements, requerimientos de proteína, y después tecleas. Uh -huh. Autoría Europea de Seguridad Alimentaria, ¿vale? En inglés, sí. European Food Safety Authority, te encuentras el documento de proteínas que te dice que en adultos, ¿vale? Mayores mm -hmm. de 18 años, se recomiendan 0,83 gramos de proteína por kilo de peso. Pero claro, para saber esto, por ejemplo, a los sí. alumnos en la universidad les hago calcular cuánta proteína toman de media por día. A lo mejor mm -hmm. se me tiran tres días intentando calcularlo. Ellos, que son alumnos de cuarto de universidad. Mm -hmm. Yo creo que la población no tiene que calcular cuántos gramos de proteína toma, sino que tiene que seguir una dieta saludable basada en sí. alimentos de origen vegetal. No. Yo en este caso sería solamente me, me centro en proteína de origen animal Bien. porque entiendo que yo tomo otro, otras fuentes de proteína como es el caso de la semilla de girasol pero esas no las tomo en cuenta. O sea, yo tomo en cuenta solo por el tema de la B12 sí, sí. las anemias que tengo. Bien, la, la B12 en población sana. Sí. Eh, si uno es omnívoro, no hace falta que la tome, salvo que haya una deficiencia médica. Esa es la respuesta. Mm -hmm. Y si uno es vegetariano, sí conviene que tome B12. Ese es el resumen. El perejil mm -hmm. puede ser que haya aumentado tu diuresis y, por lo tanto, yo lo disminuiría. Y en cuanto a la combinación de proteínas, sabemos desde 1994 que no es necesaria. No hace falta combinar, combinar cereales y legumbres para obtener una proteína completa en población sana, como es nuestro caso. Eso María, muchas gracias por la confianza. Buenas tardes. Vale, gracias. Y hasta otra. En Burgos, María Inés, buenas tardes. Buenas tardes. Le pido brevedad, María Inés. Sí, por Dios. He oído que los cacahuetes es, es una legumbre. Sí, lo es. ¿Esto me podría sustituir a un plato de lentejas o de alubias? Sí, desde luego. ¿Sí? sí. ¿Ah, sí? Mm. Claro. Sí, sí, la caca el cacahuete es la mar de saludable. Pues adelante. Siempre está. y cuando se entiende no esté recubierto de chocolate. Contestado. No, no, por supuesto que no. Y, 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 no tiene, y los compro sin sal. Bien hecho. Sí, señor. Entonces, Así es. ¿Y cuánto, cuánto, qué cantidad podría comer para un plato de lentejas? No, en realidad no hace falta calcular cuántas lentejas toma uno. Es decir, es ya. priorizarlas en tu dieta, sin gramaje, sin pesar. Y lo mismo con los cacahuetes. María Inés, muchas gracias. Un beso. Ay, gracias a los dos. Gracias. Estoy contentísima. Gracias. Adiós, y hasta bien otra. Bien. En Tenerife, Fiorella, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante. Gracias. También brevedad. Sí, eh, ¿me ha dado cuenta que en el paquete de soja texturizada pone que tiene 10 gramos de azúcares y queríamos saber si eran libres o intrínsecas? Pues tendría que ver si primero los ingredientes, es decir, si dentro de los ingredientes pone azúcar o algún sinónimo del azúcar y tendría que ver en qué parte de la etiqueta estamos mirando, hidratos de carbono o azúcares. Eso es... en... En teoría es solo, eh, solo soja texturizada, estamos mirando el paquete de, de Licnox. Claro. Y eh, es dentro de la parte de los azúcares, o sea, de los hidratos el de carbono, carbono de, los pones, de los cuales azúcares. Sí, sí, son intrínsecos en todo caso. Es decir, sí que tiene un cierto procesado, pero no son peligrosos, aparte de que tiene una cantidad de fibra dietética, eso, que va a ser complicado que no se eleven la glucemia o que aumenten nuestro riesgo no no creo que sean preocupantes sí. vale perfecto y una preguntita más de rápida la, sí, la, la, la harina de algarroba como tiene muchísimo azúcar al molerse la algarroba se vuelven azúcares libres ¿La harina? Oh. No, no, no. No se vuelven azúcares no. libres. No, la harina nah. no tiene azúcares libres. Sí. Pues contestado. Fiorella, muchas gracias, gracias. gracias por la llamada. Un abrazo. Buenas tardes. Chao, chao. Bueno, estaba ahí pendiente también Rosa desde Pamplona. Le pido disculpas, pero no hay más tiempo. Estamos a 30 segundos del boletín. Bueno, muchas gracias, Julio Basulto. Gracias a ti, amigo. Y hasta la semana que viene. A cuidarse mucho. ¿eh? Fuerte abrazo. Igualmente. Y cómeme bien. ¿eh?